Hola, muy buenas. Bienvenidos a DKHM a nuevo informe de batalla con el repulsivo Juan Antonio. ¿Qué tal estás, Juan Antonio? Muy bien, el repugnante. El repulsivo lo digo por el ejército que lleva, que es un ejército maloliente y peludo. Poco educado. Sí, peludo. Bueno, peludo hay bueno, uno. Como yo también soy peludo, sí, ahora que lo decimos, pero bueno. Sí, sí. Vamos a jugar una partida de Sword Blight con la subfacción Virkos, que solamente nos quedaba por enseñar en el canal Virkos y a Pinkori. ¿Y Legión de Sangre? Y... mira, ¿para qué dices eso? Solo nos quedaba Bengoli y Virkos y Legión de Sangre. Vamos a la mitad ahora, más o menos ya. Poco a poco, poco a poco. Contra una lista de Kentucky Fried Chicken. Una lista de los discípulos de Zenz con doble pollo, cheeseburger, bacon, queso. Bueno, pues nada, la intención un poco es probar un poco los discípulos de Zenz, ya que con la tercera edición están bastante mal, salvo que lleves al Tito Archie, que no es el caso. Entonces es lo más OP casi del juego, ¿no? Claro, pasa de un extremo al otro. Archao, no obstante, vendrá próximamente por el canal. Ahora mismo está en el estudio de pintura, en Astralbrus, que es un sponsor del canal, y ya lo veréis repartiendo estopa de la buena. Pero bueno, hoy vamos a probar una lista pura de Zenz, ¿qué tal? O esta arcana, había pensado en una conflagración eterna, la de disparo, que estaba rota en segunda, pero ahora está rota, pero por otro lado. Así que nada, a ver qué tal funcionan los pollos contra las malvadas huestes malolientes de Juan Antonio, ¿te parece? Venga, pues vamos para allá. Vamos. El plan de batalla que se va a disputar hoy es la Mordaza. Una misión que está dentro del manual del campo para generales de 2021, con la característica de tener 4 puntos, uno en cada esquina del tablero, que irán moviéndose hacia el centro del mismo, primero en el centro de los 4 cuadrantes y finalmente en la ronda 4 con un único y nuevo objetivo en el centro del campo de batalla. Bueno, pues aquí tenemos mi lista de los discípulos de Zenz con la subfacción La Hueste Arcana. Mi general es el pollo, pero diréis, ¿cuál de los dos? Pues aquí el de allí, el señor del cambio, porque el otro, este que tiene dos cabezas, es el señor Kairos. Básicamente es como un pollo, pero lanza un hechizo más y tiene una habilidad que puede cambiar un dado, tanto tuyo como el jugador, una vez por partida. Llevamos dos unidades de Horror Rosa, que en esta ocasión se van a dividir, porque ahora hay que decirlo por FAQ, si se dividen no hacen mortales. Tenemos también los escribas azules, ahí en el centro, un heraldo de Zenz a pie, y el ogroide. Y por último de línea, en West Arcana, tres aviadores o subscribers. Luego como endless, tenemos el umbral spell portal y el hechizo de Zenz, el demonic simulacrum. Es un hechizo que hace, bueno, 9 dados, o 6 son mortales, o los 5, perdona. Y contra mago sería 4. En cuanto a hechizos, tenemos al ogroide, que tiene hechizo de mortales, sugestión arcana. Es un hechizo que te da a elegir 3 efectos: hacer de 3 mortales, restar 1 a impactar y herir, o restar 1 a salvar. Está bastante bien. El señor del cambio, por su parte, lleva el hechizo gordo de daño de demonios, que es 9 dados cada 6, 1 de 3 mortales. El changeling lleva la bola de fuego de Zenz, que son, creo que era un de 6 mortales. Y Kairos, el hechizo que lleva es Traición de Zenz. Es un hechizo que elige una unidad enemiga visible a 18 y tiras tantos dados como miniaturas. Y por cada 6, una mortal. Y si alguna miniatura muere por estas mortales, le resta uno impactar a esa unidad hasta tu siguiente fase de héroe. Y nada, básicamente es mi lista. Son 5 drops, porque llevo un destacamento de el Command Entourage, no me sale ahora el nombre en castellano, que es el que metes a 3 personajes y una tropa, por lo menos, para desbloquear, en este caso, un artefacto. Mi general va a ser el encargado del Kentucky Fried Chicken, aquí el señor del cambio, que rasgo de mando lo que hace es que en la primera ronda de batalla, antes de que empiece, un de 3 unidades de la West Arcana que vuelen puede mover hasta 6 pulgadas. Y el artefacto de poder también lo va a tener él mismo, que lo que hace es que invoca directamente 6 aviadores, o sea, 6 de estos. Está muy bien, una vez por batalla, obviamente. Y el artefacto extra al que tengo acceso, gracias al batallón, va a ir para este señor, para el dado de Zenz, que es el atisbo de Zenz. Que es que mientras está en el campo de batalla, tira un dado cada vez que gasta un dado del destino. Y con un 5 más, puedo tirar un dado y ese resultado me lo quedo como dado del destino. Y nada, básicamente esta es la lista de los discípulos de Zenz.
A ver qué tal se portan. El triunfo tengo, el de más uno Arir, pero bueno, como vais a ver, la lista de Juan tiene menos puntos, entonces es irrelevante en este caso. Y la estrategia que tengo es, parece Sorcery, no recuerdo el nombre en castellano, que es que me sobreviva algún mago. Lo de siempre, como con Agas. Si no consigo la estrategia, es que no estoy en la partida. Así que nada, esta lista de los discípulos de Zench. Es la dinastía que sale de, bueno, del nuevo juego, de Ciudad Maldita, que salió del Warhammer Quest. ¿Qué se caracteriza? ¿Qué rasgos de batalla tiene su facción? Bueno, la fuerza de la manada es el lobo, que básicamente lo que hace es que las miniaturas de repicahuesos y de cadáver andantes, es decir, los zombies y los esqueletos y demás, tienen un +1 para herir si hay algún héroe de vampiro de Virkus que esté totalmente, o sea, que la unidad esté totalmente a 9 del personaje vampiro de Virkus. O sea, solo serviría, por ejemplo, de la lista que tengo, con Radukar, con Anika y con el vampiro genérico, el señor de los vampiros, y con Belladama. Otra cosilla que tiene, muy chula, es que los magos vampiros de Virkus pueden repetir las tiradas de lanzamiento de magia, para lanzar, solo las tiradas de lanzamiento. La lista se compone de 3 batallones, 2 regimientos de batalla. El regimiento de batalla 1 lo compone Belladama Volga, el señor de los vampiros, el nigromante, que el nigromante es el general. Lleva de rasgo de mando Spur Trackers, que no es algo así, no me acuerdo cómo está en español, vamos. Y al inicio de tu fase R, las unidades de Virkus, de Deathwalkers, de Putrandantes, que estén totalmente a 9 del general, pueden hacer un movimiento normal de 3 pulgadas. Ya especifica que no puede mover, pero bueno, en este caso no haría falta, ya con las reglas de tercera edición. ¿Qué más? De hechizo lleva el Fading Vigor, que es el que resta uno a los atributos de ataques de todas las armas. Vale, como iba diciendo, en el regimiento de batalla 1 iría el Nigromante, el Señor de los Vampiros, Belladama, que son mis magos. Y de paso digo que mi táctica de batalla, bueno, perdón, mi gran estrategia, es que me sorbía algo mago también, como el tuyo, el Price Source. ¿Sí? Y las otras 2 unidades que van es, en este caso, el carruaje de cadáveres, que lo estamos utilizando, el Lauchon de Soulseeker, porque es una idea que me gustaba como carruaje de cadáveres y dije, pues mira, lo podemos probar ahora. Al final no deja de ser un transporte de muertos, ¿no? Sí. Sí, Juan, por cierto, trajo la peana para ponérsela a Lauchon. Que es un poco más grande. La peana de carro es un poquito más grande. Yo le he dicho de no ponerla porque la diferencia era como media pulgada y no va a ir a melee el carro. Yo tampoco es que soy un ejército muy pegón. Y bueno, me queda más bonito así, ¿no? Que con la pena. Pero bueno, ahí tenéis una idea más para hacer una proxy de un carro de cadáveres. Uh-huh. Y el general de batalla va, como dije, este, que es, va con la piedra impía, que le da +1 a lanzar a los magos que estén totalmente a 12 de él. Uh-huh. Y le da +1 a salvar a los zombies que estén, creo que también a totalmente a 12. Uh-huh. Y la tonía que va en ese regimiento de batalla es esta de zombies. No de zombies. Hechizos, más hechizos. El Señor de los Vampiros lleva alulas de amatista, que le permite mover +6. Como vuela, pues así mueve un poco más. Y lleva artefacto el amuleto del destino, que le da una salvaguarda de 5 más. Belladama Volga lleva el hechizo del Orbe Imperecedero, que lo que hace es a una unidad que esté, bueno, a todas las unidades que estén a 9, no afecta a las unidades de muerte, a 2 más les hacen de 3 mortales. Y luego de base ya tiene un +1 para lanzar, disipar y dispersar también, y tiene 2 hechizos muy interesantes. Uno de ellos permite a una unidad que está a 18, le hacen de 3 mortales, y si muere alguna miniatura, pues por cada miniatura que haya muerto, sale un lobo. Un lobo espectral nuevo. Y el otro hechizo, bajo una luna de muerte o algo así, creo que se llama, que todas las unidades que estén totalmente a 12 de ella, en la fase de combate ganan unos 6, es un impacto extra. Luego, otro regimiento de batalla lleva a Radukar la Bestia, que lo bueno de Radukar la Bestia es que tiene 2 habilidades de mando. Una, que cuando carga, puedes utilizar al inicio de la fase de combate, y es una aura. Todas las unidades que estén totalmente a 18 de ella ganan un ataque. Y la otra, que permite invocar 10 lobos, que se hace al final de la fase de movimiento. Y por eso no llevo lobos en la lista, porque los voy a invocar. Luego la Idanica, que lo más interesante que tiene es que tiene una salvaguarda de 4, aguanta bastante
Y con que elimine una sola miniatura, se curaría todas las heridas al final de la fase de combate. Que eso está muy, muy bien. Puede hacer que aguante mucho y a ver qué tal está. El personaje por 110 puntines, creo que puede dar bastante carga. Llevo a Gorslav de el enterrador, el... No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el Gorslav, sí, el nombre es Gorslav, el mote no... Sí. Y básicamente lo chulo que tiene es que tiene una vía de mando que puede coger una unidad de Walkers de réplica... No, réplica andante, no, de andante, sí. De zombies o lobos, incluso. No dice que sea de tu ejército inicial, por lo tanto los invocados también podría. Y lo que hace es los vuelve, saca un reemplazo. Es como la vía de las tumbas de su objeto de Blos. Pero es automática y es además cerca de él. Por lo tanto, te da un poquito más de táctica. Las otras dos unidades de ese regimiento de batalla son 30 esqueletos y 3 murciélagos. El otro batallón que llevo es el de cazadores de los hunters estos, que es el batallón anti-monstruos, que no les puedes hacer monstruos rampage, vamos. Que sería una unidad de 20 zombies y 20 tumularios con arma a dos manos. Y nada, con esto tenemos la estantería ya, ¿no? Sí, faltaría el hechizo del Emerald Lightstorm. Ah, sí, que está ahí detrás, lo podéis ver. Que permite curar y resucitar miniaturas. Me parece muy, muy bueno. De táctica, bueno, ya la gran estrategia ya la comenté. Y llevo de triunfo que una unidad no cheque. Creo que era Indómito. Sí. Bueno, pues ya hemos terminado el despliegue de ambas fuerzas. Como veis, un despliegue en los bordes largos de la mesa. Nada, antes de que, como Juan ha terminado de desplegar primero, antes de que Juan decida si empieza lo yo puedo mover un de 3 unidades voladoras 6 pulgadas. Pero no me interesa. Me da igual, la verdad, porque la escriba tiene un momento de sobra. Aquellos no los voy a mover para que no pierdan el objetivo y el pollo lo mismo. Así que nada, ese arraso no lo voy a aprovechar ahora. Pero nada, Juan, usted dirá quién empieza. ¿Usted? Se lo cedo amablemente. Al malvado Juan. ¿Empecé yo? Vale, pues aquí comienza la ronda 1 de los discípulos de Zed. Bueno, antes de comenzar el turno, indicar que yo ya he tirado mis dados del destino y como veis, no tengo ningún 1 ni ningún 6. Los unos me dan un poquito igual porque como los horrores ahora con el estandarte no se pueden regenerar, pues bueno, es un poco diferente. Así que nada, vamos a elegir la táctica de batalla que corran 3 unidades y terminen el movimiento a 3 pulgadas. Van a ser los escribas azules, el heraldo y esta unidad de horrores, mismamente. Sí, yo creo que esas 3. Lo primero que vamos a hacer, aparte de esto, también hay que elegir una agenda. Voy a elegir para el pollo, para el señor del cambio, la agenda de que si lanzo 2 hechizos con 9 sin modificar, tiene más 1 lanzamiento el resto de la partida. Bueno, pues en la fase de héroe lo que voy a hacer es la acción heroica. Voy a elegir con el señor del cambio a 4 más tener un CP gratis para él. Pues nada, no lo tengo. Bueno, tu acción heroica, Juan, ¿qué vas a hacer? Va a ser que Radukar pueda disipar un hechizo. Vale, está medido, está justo a 30 pulgadas de Kairos. Pues tira el... Ah, bueno, eso es automático, no hay que tirar el dado, ¿verdad? Vale, lo primero, como tengo 2 unidades de horrores en el Waskroll nuevo, pues estandartes a 3 más nos da un punto de destino. Vamos a tirar 2 dados y consigo 2 puntos de destino, ¿vale? Tenemos aquí el marcador de puntos de facción de nuestro amigo Elegante, Elegante. Vamos aquí los 3 puntitos. Vale, pues ahora la magia en sí. Tengo un más 1 por este elemento arcano. Tengo 2 puntos de mando. No me voy a gastar ninguno porque... Vamos a lanzar en primer lugar con el escriba azul su propio hechizo, que es dificultad de 4. Podría lanzarlo con un 2 más lanzando un único dado, pero con un más 1 en teoría es más fácil el 4. Y aparte ahí no llega. Vale, pues como no llega, voy a lanzar el hechizo de los escribas, dificultad de 4 con un más 1. Me cago en mi puta madre. Empezamos bien, ¿eh? Gasto un coman, hay que estar los 40. Vale, pues. Un de 3 mortales. Un de 3 mortales para los escribas, una mortalita. Muy bien, pues un buen comienzo. ¿Qué más? Vamos a lanzar con el señor del cambio. Vamos a lanzar el portal, ¿vale? Tiene un más 1 y esa es como es la habilidad del pollo que puede derribar un dado. Joder, 4 y 1, 5. El portal es dificultad 5, creo. ¿Tienes un más 1 por el artefacto? Por el arcano. Vale, voy a intentar dispersar Juan. Mira que este es a este, ¿eh? No, con Raúl Carmiga ni de broma. No, igual Belladama o Nigromante. A ver, tú dime las 30 pulgadas. Tú pon el Nigromante, ¿dónde está? Mira, para que llegue tiene que ser aquí.
No llega nadie. No, no llega. Ah, pues no llega. Pues de puta madre. Pues he tenido suerte que he podido colar el umbral spell portal. Vamos a colocarle el umbral a Kairos, de G-Destino, y se coloca el segundo completamente a 18. Muy bien, pues ahora Kairos va a lanzar su hechizo, que es dificultad de 8, para intentar meterle 6 mortales a la señorita Villadama. Así tengo suerte con este lanzamiento. 4 y 4, 8 y una 9. Voy a intentar disipar con ella. Con ella, bueno, que, sí. Que tiene más 1. ¿Vale? O sea, tengo que sacar un 9 también. No, un 10, cierto, no sé cómo. 9 más 1. Ah, tiene más 1 ya, vale, sí. Pues con doble 1 no. Nada. Vale, pues son 6 mortales. 6 mortales. 4, 5, 6. Salvo 2, 4. Vale, 4 mortalitas. Vale, ahora el siguiente hechizo con Kairos, que tiene 3 hechizos, va a lanzar el Daemonic Simulacrum, ¿vale? Vale. ¿Dificultad? No me acuerdo. Otra vez, 9. Voy a intentar con Kairos, ¿no? Sí. Voy a intentar con Belladama. ¿Sí? Tira, espera, 3 segunditos. Bueno, vale, ya. 5 y 2, 7, ¿no? Era para que... Sí. Vale, nada, se queda un 7, no he podido expresarlo, así que sale el Daemonic Simulacrum, que se plegaba completamente a 12 y mueve 8 pulgadas. Pues nada, aquí queda el Daemonic Simulacrum. Ya hemos hecho el movimiento porque no afecta nada. Estamos calculando las distancias, pero no llega a efecto porque tiene el efecto de 6 pulgadas. Pero bueno, quizás en rondas siguientes, ¿no? Vale, seguimos lanzando hechizos. Kairos lleva lanzados 2. El pollo lleva lanzado 1. Kairos va a lanzar pues un escudo místico. Sí, porque no hay otro hechizo ahora que tenga... No, un escudo místico. Vale, 11. Pues al 12. Yo con Raducar, venga. Sí. Raducar venga. Tampoco igual. Pues casi, escudo místico que entra. Y con el pollo que me queda un hechizo, voy a lanzar... ¿A quién le pones el más uno a los? ¿Perdona? ¿A quién se lo va sí, a gracias. Poner? A los horrores delante. Y con el pollo voy a lanzar el proyectil arcano, posiblemente por lanzar hechizos. Vale, pues este sí, un 13. Vale. Así que nada. Ah, bueno, nos quedan más hechizos. El del Changeling. Voy a lanzarlo igualmente, aunque no tenga efecto. ¿Changeling? El Changeling, perdón, el Heraldo. Vale, entra y como ha secado más de 9, puede lanzar otro hechizo más. Pero igual te puedes disipar, ¿no? He sacado un 12. 5 y un 6. Vale. Y ahora voy a tirar el que sabe del. El que tiene el saber. 8 y una 9, intenta dispersarla. Vale. Si llegas. Lo hace el Heraldo, ¿no? Sí. Y te falta el ogro, ¿no? Por lanzar el magia también. Ah, es verdad. Coño, no me acuerdo yo. Y mi último hechizo, el del ogroide, lo mismo. Por simplemente sumar puntos del destino, va a lanzar el de su Wascroll. Que bueno, pues final de la fase de héroe, he sacado los aviadores. Realmente eran el inicio de la fase de héroe. Pero como no tenía relevancia la partida, la base con los puntos después, pues bueno, nos hemos sacado igual, ¿vale? Tenemos 10 de puntos del destino, podría invocar algo, pero bueno, vamos a esperar un poquito, que igual todavía es demasiado pronto para invocar nada, ¿no? Así que nada, con esto empieza la fase de movimiento. Bueno, pues nada, final del turno de Zench. Había pensado mover esto para tapar aquí, pero como tiene una amenaza de 19 pulgadas, he decidido quedarme aquí atrás, a 22 o 23. Sí, contamos, la amenaza de 19 pulgadas es por el rasgo de mando que tiene que te da más cesa al movimiento. Que es el nigromante que permite en la fase de hacer un movimiento de 3 pulgadas a unidades de Deathwalkers, que son zombies y lobos. Y claro, mueven 3, luego en fase de movimiento muevo 4, corriendo 6, 6 con 10, con más 3, 13, más los 6 capilan, 19. Capilan. Aunque bueno, tendrían que estar a 6 pulgadas. Claro. Sí, tienen que estar a 6, eso es. Pero bueno, esa amenaza de 19 pulgadas. Vale. Pues nada, ¿cuántos puntos de victoria me llevo, Juan? ¿Se ha calculado tú? Pues te llevas los dos objetivos. La táctica. La táctica. Un punto por tener al menos un objetivo. Un punto por tener dos o más. Y como no tienes más que yo, pues ya está. ¿Cuántos en total? 4. Vale, 4 puntos. Y nada, aquí termina el turno de Zench. Y pasemos ahora al turno de los barrampampiros de Juan. Bueno, Juan, aquí empieza tu turno. Bueno, comentar eso, que has hecho lo del hechizo permanente. Sí, por cierto, Kairos se puede comer, bueno, y el pollo también, se puede comer un hechizo, me he comido el spell portal para impedir que me lo disperse luego en mi turno y no lo pueda lanzar yo. Así que, nada, Juan, ¿cómo andamos de tácticas y eso? Táctica es que
corran, la misma que tú, la avance feroz, que ¿sí? corran tres unidades y acaben tres pulgadas entre las sí. Las dos de 20 zombies y nigromante, ¿no? Sí, eso es. ¿Y acción heroica? Que se cure Villadama. Venga. Sí, tengo que sacar menos que 10, tu 10 coraje. Menos. 9, por 9, te curas un de 3. 3. 3 heridacas. Y yo con el escriba, lo mismo. Pues 7 y ya está. Se cura la herida que tenía. Y empezamos ahora con la fase de propiamente dicha, ¿no? Sí. Vale, ¿lo tienes claro ya? Tati. O sea, Sí, a magia. Lo que tendría que hacer. Vale. Voy a lanzar con el nigromante, la danza macabra. Uh-huh. 1 y 3, 4. Y 1, 5. Que creo que no sale, pero me parece que es a 6. Voy a intentar dispersar este hechizo con Belladama, que vale, es sí. más 1. Te voy a sacar un 7. Sí. ¿No? Un 6. 6 y un 7. Nada. Menos 7, nada, descargar un 8. Te voy a sacar un 8, tengo que superar. Vale, la danza macabra fallé. Lo hemos, ¿sí? lo hemos revisado. Nada. El otro hechizo, pues voy a lanzar, yo creo. Que ahora mismo tampoco es muy importante. ¿Cuál, perdona? Que tampoco es muy importante ahora lanzar. No, ahora mismo no es muy relevante. Voy a intentar pues un escudo místico con media dama. Bien. Sí. 3 y 1, 4. Y 4, joder. No, no sale. No sale. Y por no arriesgarme a disfunciones no voy a tirar nada más. Que eso también sí, y no darme puntos a medio destino también, romántico. Gratis. ¿No? Sí, de forma tonta tampoco. Vale, pues fase de héroe terminada. Bueno, quedaría, esto movía 9. Bueno, pues hemos movido el Damonic Simulacrum, lo hemos puesto a rango de Belladama, vamos a tirar 9 dados y como es mago, a 4 más mortales. Pues si comes 1, 2, 3, 4, 5, 6 mortales. Menos mal que te has curado. Sí. Pues 6, a 6 es, salvo una, pues otras 5. 5, 6 heridas, ¿cuántas tiene? 9. Te queda temblando, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora ya va a tener 8. Muy bien, pues nada, vamos con la fase de momento, ¿no? Sí. Vale. Pues finalizar la fase de momento de los Blightcrawlers, los necrosueños, poder almas. Bueno, has invocado esos 10 lobos por ahí para cubrir un poquito a tus sí, personajes. Sí, he sacado los secretos, los que mayores todavía los tengo en las tumbas. Sí, te ya. guardas un as en la manga. Sí. He corrido, pues la verdad es que he corrido un as y todo. Sí. Casi todo el ejército, salvo, bueno, esto que los invoco al final. He utilizado la vía de mando, por cierto, quítame otro punto de mando, por favor. De este, puedo utilizar la vía de mando sí, una vez por batalla. Sí, tienes tres puntos de mando. Que invoca... Ah, es verdad. Bueno, da igual porque ahora ya... Sí, bueno, pero pues interesante. Sí. Vale, ¿vas a hacer alguna carga o algo por ahí? Sí, voy a intentar los esqueletos estos, ¿vale? Ah, sí, correcto. Doble uno. Pues una disfunción cárrica. Voy a repetir la carga, ¿vale? Un punto de mando. Vale, estamos otro CP, quedamos con uno restante. 12. ¡Ostras! Muy bien. Una de primeras, he repetido la carga doble 6. Sí, está grabado. Ha sido como, vale, venga. Voy a bueno, repetir. Bueno, o sea, perdón. A intentar cargar con Raducar ahora, ¿no? ¿Una carga de cuánto es? Nada, 6. Nada, 6. ¿Y no puedes repetir? No. Estoy pues, vale, empieza la fase de combate. Así que apila tus esqueletitos y a ver qué pasa. Buenas, señores, el combate. No hemos grabado porque no es especialmente relevante. Simplemente se han muerto dos aulladores, queda uno con una herida. Y de vuelta el aviador no le ha matado ninguno. Lo que sí hemos hecho, porque me di cuenta cuando acabó la carga, dice, hostia, tengo un disparo defensivo. He hecho un disparo defensivo con los horrores y ha muerto 4. Que he conseguido matar a 4 esqueletitos. Así que con esto, Juan, ¿cuántos puntos de victoria te llevas? Tú 4 también, tengo, ¿no? Tengo ese y ese que eran míos. ¿Sí? Y la táctica, como yo, ¿no? Y la táctica, igual. Vale, 4. Sí. Pues 4 puntos de victoria para Juan. Y ahora la tira incendiada para la ronda 2, Juan. Lo primero de todo, se mueven los objetivos, ya están aquí. Sí. Aquí. Sí, pero como ahí. Es irrelevante, sí, no, vamos para, a tirar sí. Tira iniciativa. 6. Pues ya la llevas tú. No, no necesariamente. Sí. Si te sacas un 6, no. Iniciativa para Juan. Y vamos a colocar los objetivos y empezar la ronda. No sé si me interesa a mí. Bueno, pues ya empieza la ronda 2, que Juan, ¿has decidido llevarte la iniciativa? Sí, sí, sí. La táctica de debate de crecer, como tienes esta unidad, voy a intentar... Claro, es una táctica muy fácil de cumplir. Sí. Pues... Vale, acción heroica, voy a intentar curar a Belladama. Sí, correcto. Tiene 6 heridas, se curan de 3. Se cura una heridita, entonces a 5 heridas. Eso es. Y yo, ¿qué acción heroica voy a hacer? Pues es que me da un poquito igual. Bueno, sí, el CP. Vamos a intentar darle al pollo a 4 más un CP, ¿vale? Nada. Pues nada, usted dirá la fase de héroe, lo que hace. Voy a intentar también a inicio quitar de esto. Porque, ¿sí? Bueno, era en la misma ronda, si te lo disipo, no puedes. Bueno, no, en el mismo turno. El mismo turno.
No, no, si lo disipas ahora, luego lo puedo lanzar yo. Sí. Tendrías que disiparlo en mi turno. Ya. Como usted ve, caballero. Voy a lanzar, fantasar así, yo creo. Lanza macabra con el nigromante, ¿vale? Sí. Sí, sí, unos 7 y un 8. 8, vale. Te la intento expresar con el pollo, ¿vale? Vale, pues tienes que sacar un 4, ¿no? Puedes un más 1. ¿Has sacado cuánto? ¿Un 7? 7 y un 8. Tienes que... Mira. 2 4. Toma, ¿no? Por culo, me gasto el destino y ya está. 2 4. Me gasto 2 4, ¿vale? Del vale. Destino. Sí. Y dispersar. Vale, más magia. Con Bella Dama... Bueno, tú tienes más dados de destino por ahí. Vale, tengo 2 hechizos. Con el vampiro... Voy a intentar lanzar... escudo místico. 8 y una 9. 8 y una 9 con el vampiro. Vamos a intentar dispersarla de modo normal con un pollo, ¿vale? Ha sacado 9. Tengo que sacar por lo menos un 5. Sí, tienes que sacar un 5. Pues parece que no. Entra el escudo místico. Y creo que está a rango de Raducar. Y eso me da a mí un punto de destino. Tendría 11 ahora mismo. Sí. Más o menos Raducar. Vale. Más cosas. ¿Está completamente a 12 este? Sí. Vale. Eso sobra. Sí, vale. Vale, eso por un lado. He hecho esos dos, me quedan los dos de Belladama. Otro de Belladama va a ser el de, pues que, bueno, no sé si es empatado esto, no me va a interesar, yo creo que no. Venga, los 6 son impactos extra. Porque es que, hombre, es que claro, no te puedo... ¿Sabes qué pasa? Que con las nuevas reglas de los horrores, cuando se dividen ya no cuentan como bajas. Por lo tanto, claro. No puedo invocar lobos. Claro, porque el hechizo de Belladama, como el de Kairos, invoca miniaturas cuando la unidad objetivo ha muerto alguna, pero es que ahora no son Slain. Hombre, se remueven, pero no son Slain. Con la magia. A la Scream se puede hacer, ¿no? Sí. Que se haga un lobo. Venga. Voy a intentar, pues... venga. 6 y 1, 7. Vale, te lo intento dispersar con el pollo. Pues con un 4 lo disipas. 3 y 3, 6 y 1, 7, nada. Pues la mortal y eso tenía una. Vale, haces una mortal, solo queda una y en su lugar sale un lobo, ¿no? Vale, aquí sale el lobo que ha venido desde Fenris hasta aquí, invocado por Belladama. Y otro hechizo que voy a lanzar va a ser el... Bueno, hablando de Fenris, mira dónde está. Fenris. Es en la tele, mira. El enjambre con esta, ¿vale? 6 y 1 y 2, 8. Vale, dispersar con Kairos. Vale. Pues un poco dispersado. Y sí, va. Okay. Vale, tú has lanzado dos hechizos con éxito: escudo místico y el de Belladama, 2, ¿no? De Belladama he lanzado, bueno, lanzo un escudo místico y el de Belladama de hacerte daño, sí, 2. Vale, 2, vale, pues para apuntarme los puntos del destino. Ok. Muy bien, pues fase de héroe terminada. Pues vamos allá. ¿Cuál fase de movimiento? Final de fase mueves. Sí. Ah, correcto. Pues... Buenas noches, Mari Carmen. Vamos a tirar. ¿A por quién vas? A por Belladama. Vale. 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Nada, 4. 9 dados. A 4 mortales. ¿Cuántas heridas tiene Belladama? 9, le quedan 4. Vale, 6 de suerte. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5, 6. Señores, puede... Salvaguarda 3 más a los lobos. Ah, amigo de los niños. Por eso te lo decía. Ah, vale, es que no lo sabía. ¿Qué es otro personaje? Que le pasa heridas a los lobos. Claro. ¿Eso es una regla de ella? Sí. Ah, no la sabía, sí, vale. Sí, por eso le he puesto lobos. Coño, no sabía. ¿Qué es el por el señor de los vampiros? Vampiros. Claro, por el nigromante estamos en lo mismo. Bueno, ya lo he hecho. A los que puedes picar heridas es a Radu, para esta o al vampiro. Ya, pero ya lo he hecho, queda feo, la que más. Pero no lo sabías. Es como hacer el hecho. ¿Seis? Seis. Morirían tres lobos, ¿no? Pasan a tres más. Y si no se las comen. Venga, si no, venga, está hecho. ¿Seguro? Sí. A mí no me da igual, ¿eh? No, no, venga, no sabías la regla, tío. Da igual, venga. No, se comería dos ya automática, que no puedes salvar, ¿vale? Siete. Y este es a los lobos, a seis. Vale, pues un lobo y medio. Vale. Vale, pues un lobo y bueno, no está mal igualmente. Una y la otra. Y dos más a esta mujer. Y dos más a ella, que se queda con siete heridas. Sí. Bueno, poca broma, ¿eh? Que ha sido tonto, aunque has pasado tres más. Tonto, tonto, o me ha quedado pues, tonto. Bueno. Ahora sí que sí, termina la fase de héroe, ¿no? Va. Bueno,
Bueno, pues final de la fase de movimiento, tenemos chopechas. Ha sacado por ahí los 20 tumulares Juan, después de haberlo pensado bastante. Sí, tenía dudas porque... Es que no me quiero arriesgar a que tengas doble turno y me pises las tumbas y entonces uh-huh. ya me condicione más. De esta forma ya me tengo una presión, porque si luego tú ganas la iniciativa por lo que fuese y tú vas muy agresivo, sabes que estos van a cargar ya, y pueden hacer un buen destrozo. Como ya en ronda 4 va a aparecer el objetivo uh-huh. aquí en el centro, pues ya me voy acercando. Sí, pero ahora no hemos puesto los marcadores, pero los objetivos sí. estarían aquí, ¿vale? Eso es, uno aquí, otro... Como ya viene el mapa con estas marcas, pues bueno, no hace falta realmente poner marcador ahora. Otro... Como se van a andar moviendo... Pues nada, Juan, cargas. Espera, que de hecho... ¿Sí? Que no lo he hecho. ¿Me estás recolgando algo por ahí? Claro, sí, porque el objetivo está aquí. Pensaba que estaba aquí. Es ahí. Ah, coño, es verdad. Es ahí. Está ahí atrás. Está ahí, ¿vale? Vale, estás vale, ahí. Sí, ¿no? Muy bien. Y ahí tengo miniaturas también, así que bien. Perfecto. Vale, perfecto, vale. Sí, sin problema, aquí no hay okay. problema. Pues retiré, cargas, caballeros. Retiré estos esqueletos, corrí con este hombre y me queda 3 pulgadas. Y luego movido pues para poder atacar y bueno, y con los zombies pues puedo tener más un ataque y demás. Uh-huh. Vale, cargas. Vamos mira. Con... Mira, con esta mujer primero. Llega a parla sin problema. Vale, voy a ponerse... 10. ¿Cuántas heridas tenía esta? Por aquí, para el tema de visión. Vale, pero es que me vas a ver igual de fuera. Vale. Esta tiene 6 sí. heridas. Lo que tiene es que si te mata miniatura, se cura. Estoy pensando si hacer el defensivo con esta unidad de errores. Pero no sé si te verá desde ahí. Hombre, ver por los agujeros se ve, pero igual es un poco apurado. Si no, espera. Es a 9 pulgadas, ¿no? Sí. Mira, para que sea más fácil ya está. Me cago más de 9 y ya está. Vale, venga. Pues la carga, seguimos con las cargas. ¿Esta? ¿Quién? Bueno, Raucar, ¿no? Sí, los otros problema. Se han tirado, no pueden. Muy bien. Vale. Y ya está. Y ya está, ¿no? Sí. Vale, ¿te vas a gastar alguna coma o algo? ¿La de Raucar? Pues sí, para tener más ¿Te vas a gastar? Ataque, más vale. un ataque. Pues te quedas con un CP. Y yo creo que ya está. Vale, y yo me voy a gastar otro punto de mando con horrores. Para tener más uno salvar, correcto. Así que me vas a entrar en uno. Me quedo con 2 CPs a 1. Boys, ¿cuántos R en 1 tiene el tío? Sí, puedo hacer mortales, eso sí. Vale, los horrores ahora con el músico se van a 5. Y con el CP sería 5 sin ganando R en 1. Tenías ¿vale? escudo místico. Ah, es verdad, tenía escudo místico. Pero no tenía R2 por ningún lado, ¿no? Creo que no. Creo que no. No, R1 y Anika menos. Vale, pues entonces nada, no me gasto el CP porque voy a salvar igualmente a 5 sí. sin ganando R1, sí, ¿vale? No te interesa. Quedamos igual. Venga, pues nada. Vamos a grabar esta tirada para ver el daño que hace Raducar, que es la primera vez que este hombre va a salir en la televisión. Yo pienso que no va a hacer mucho daño, la verdad. Bueno, depende de lo siempre. 6. Vale, pues son 7 ataques. Si puedes tirar por aquí, más por aquí centrado. 4-3. Vale, son 2 mortales de momento. 4. 4 mortales. Cuatro, sí, cuatro, sigue tirando. Y ahora esto. A 3-3. Pues 3 con menos 1, que bueno, vas a 5. Vale. 3? Sí. Vale, pues 3 a 5. Uh-huh. ¿Cuánto daño es? 1-3. Bueno, mira, no me agarro el destino todavía. Nada, son 3 de 3. A 5 no, a 4. A 4. No, a 5. Porque tienes un más 2, ¿no? Ya, pero no puedo mejorar la salvación. Eso van a 6. Más 2. Vale. Claro. Sí. ¿Son 3 de 3? Vale. No, daño 2. Ah, daño 2. Pues son 6 y 4, sí, ¿no? Sí, 4 y 10. Van 10 heridas. Vale, o sea, los roses están fuera, ¿no? Sí, sí. Sigue tirando. Y ahora, 6 que van a 3 de los Vircos. Los Bloodbound, vamos. Pues 3 que vas a 5 también. 3 a 5. Pues eso ¿Nada? Es un daño, un de 3. Vale. Pues 11, 12, 13, 14, 17. Pues 2, 4 y 3, 7, sí, 17. ¿Algo más? No, él no. Te toca ya te No está mal, ¿eh? Ah, vale, no. Vamos a colocar esto, que hay que eliminar las miniaturas. Pues en esto han quedado la unidad de errores. Me quedan 13 azules y 7 llamitas cuando es mi turno para activar. Pues nada, vamos a apilar. Y no voy ni a grabar, vamos a ir a por el lobo porque a Nika sí que es imposible matarla y se va a curar, pero es una gilipollez. Así que nada. Ten cuidado si quieres eso que estás en el... Ah, bueno, ya, que si apilo ahí. Sí. Vale, finaliza fase de combate. Nada, los horrores no han conseguido rascar ninguna herida ni a Nika ni a lobo. Pero en vuelta tampoco, porque ahora al haber dividido, sí que me puedo, como estaba un poquito de 9, sí que me podía poner a 9 de este para que tuviera menos un empatar. Que le ha obligado también a Juan a gastarse un coman aquí, uh-huh. ¿vale?
Yo me gasté otro para tener más uno en pactar, igual que él. Entonces vamos con dos CPs a cero. Más uno sobra si usaste, sí. No, en pactar. Salvar tiene escudo místico al final, ¿te acuerdas? Vale, espera. Vale, espera. Pues cuéntame qué puntos aquí, Juan. Pillas pues un objetivo, dos y tres, ¿no? Tres y, no sé. Y el objetivo flare. Y la táctica, claro, era matar a la línea. Sí. Vale, dos de la táctica. Cinco puntos. Cinco puntos, muy bien. Cinco puntos para Juan. Cuando empieza el turno de Zench. Sí, turno dos de Zench. Bueno, pues comienza la fase de héroe de los discípulos de Zench. La agenda vuelve a elegir la misma, que si lanzo dos hechizos de dificultad 9 con el pollo tiene más uno el resto de la batalla. Y táctica, he elegido matar esta línea, ¿vale? Que son 20 zombies. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tengo ahí 30 disparos con los horrores y luego el pollo también dispara, ¿no? Que además si consigo rematarla con el pollo, pues oye, es un punto adicional por ser monstruo. Así que es en cuanto a tácticas y demás. Acciones heroicas. Voy a hacer con el pollo a 4 más un CP. Pues otra cosa no me renta. Sí, se lo lleva. ¿Y usted, caballero? Voy a intentar curar a la Yannica. Te voy a sacar 10 o menos. ¿Anica? Yannica. Sí, un de 3. Dos heriditas. Se quedan 5 heridas restantes. Eso es. Vale. Pues vamos a empezar a lanzar hechizos. Me voy a gastar el punto de mando de... Espera, inicio de fase R, voy a intentar disipar. Vale. Para que no lo puedas volver a lanzar ahora. Venga, dificultad de 7. Te voy a sacar un 7 con la propia bella dama, ¿vale? Sí. Ahora sí, dispersado y no lo puedo sacar en este turno, ¿vale? Eso es, en el siguiente si tienes doble turno. En el siguiente sí. Vale. Muy sin doble turno, vamos. Me gasto el CP del pollo. Para tener más uno. Para tener más uno en área, ¿vale? Vale. Entonces él escriba... Tú ya has gastado un hechizo con Lidianica y te queda uno aquí y otro con Lidianica. Uno, otro y el señor de vampiros también. Ah, el señor de vampiros también, ¿verdad? Bueno, señor, en este caso. Es que no sé si lanzar del escriba. Es dificultad de 4, me puedes dispersar o a 2 más. Como es muy relevante, me voy a arriesgar y voy a utilizar la habilidad de él, ¿vale? Y a 2 más y no se puede disipar, ¿no? Y no se puede disipar, sí. Con el 4 entra automático, pero tiene un más 2, pero si me sale una mala tirada me puedes dispersar, sí. O poco menos incluso una disfunción. Sí. A ver, entonces hago un 1. Uy, no puede, en ¿eh? Extremo. Vale, pues vale. Puedes repetir la mano. Me llevo un punto y ahora todos los magos pueden repetir, ¿vale? Sí. Vamos con los hechizos, a ver. Bueno, he utilizado el artefacto para generar dados del destino, he sacado un 5 más, por lo tanto lo he sacado, y he sacado otro 2, o sea, tengo otros dados del destino. Ahora vamos a empezar los hechizos. Bueno, no sé si estaba grabado, creo que estaba grabado ya, que este utilizó su habilidad de A2 más para lanzar su hechizo. Sí, sí. Ha entrado, por cierto, me sumo un punto, serían 13 puntos del destino. Y ahora todos mis magos pueden repetir y además tienen un más uno por el pollo y estos aparte tienen otro más uno del arcano. Sí. Así que el primer hechizo que voy a lanzar es con el ogroide, su propio hechizo que una unidad enemiga 18 pulgadas visible, la ve por aquí atrás porque esto está abierto, la escenografía por aquí, y le hace un de 6 mortales. Y por cada área infligida asegura, que ahora no afecta porque no tiene ninguna área infligida. Vale, pues allá va, esta dificultad creo que era de 7, se puede repetir por el escriba. Pues joder, una disfunción, un de 3, 3 mortalacas. Bueno, seguimos con la fase de magia, ahora Kairos va a lanzar su hechizo. El que hace mortales, si se mata alguna miniatura, saca un engendro de terror. Se lo voy a lanzar a los esqueletos, ¿vale? La dificultad ni me acuerdo. Menos mal que puedo repetir, además otra disfunción. No queda esa prueba. 4 y 4, 8 y 2, 10. Te sacaron 11. ¿Esto qué era? ¿Cuánto daño hacía? Este... Hacía, creo que eran 6... Espera, te lo verifico. Vale. Ahora sí, sale el engendro... Y ha matado 5 esqueletos de aquí y ahora coloca el... Y sale el engendro within 3 de algunas miniaturas muertas. Eso es. ¿Cuál es la coña? Que las reglas de devolver miniaturas te dicen que no puedes estar a 3 pulgadas si no está trabado y demás. Pero aquí no estoy devolviendo miniaturas, estoy añadiendo una miniatura a una unidad. Entonces te lo puedo sacar within 3 aquí y trabarte a Raducar también. Vale, ese ha sido el hechizo de Kairos. Ahora con el pollo vamos a intentar lanzar el Umbral Spell Portal, ¿vale? Venga. 4 y 4, 8 y 2, 10. No me arriesgo a repetirla. Dale. Vale, vamos a meter el Spell Portal. Bueno, termina fase de Hero Defense. La vamos a resumir, pero como son muchos hechizos, pues salvo que sacarme una disfunción o algo, lo veremos grabado.
si no era irrelevante, ¿no? Porque con el más 2 al casteo, pudiendo repetir, lo más normal que saliese todo. De hecho, he conseguido acumular 20 puntos del destino, lo que me permitirá después invocar, por ejemplo, 20 errores rosas. ¿Qué es lo que he hecho con los hechizos? Pues aquí he matado 7 zombies con el hechizo del pollo, después he cargado con el spell portal. Este señorito ha matado 4 esqueletos y le ha hecho 3 mortales a Radukar, porque me gasté 2 saltos del destino, 2 5 para que fuera un 10 y así poder lanzar otro hechizo más. Eso es. Este hombre... Del hechizo anti-horda de hechizo anterior, sacó Kiros, este. Lo que pasa es que lo hemos ido retiendo bajas de aquí. Luego sacó el escudo místico. Uh-huh. ¿Y qué tercer hechizo? ¿Pero lanzó el tercero? Sí, sí, yo creo que sí. Pero no me acuerdo ahora cuál. ¿Algo más? Ah, la anti-horda, que era tirar lanzazos como miniaturas. Sí, vale, sí, sí. Este recibió 2 hechizos. Sí, ha sido bastante daño esa unidad. Y nada, fase de héroe concluida. Así que vamos allá con la fase de movimiento. Vale, pues terminé la fase de movimiento, me he gastado los 20 puntos de destino en invocar los horrores, los he invocado aquí para poder disparar a Radukar y he llevado aquí al heraldo para que estén en la burbuja de un demonio y que tengan un menos una serie impactados. Esto los metí en la guarnición para poder disparar aquí y he llevado las rayas un poco protegiendo al pollo que va a disparar aquí también a los zombies. Así que, bueno, y este el ogroide que se ha avanzado un poquito por aquí. El correo, sí. Nada, así que vamos a... Con las chapas de disparo, como eran muchísima saturación de disparos, 30, aquí casi 20 por ahí también, este tal, era mucho y tampoco iba a ser tan impactante, hemos hecho estrellas fuera de cámara y nos ha quedado que entre el pollo y esos 30 horrores hemos dejado a 5 zombies que tengo que matar para completar la táctica. Eso es. Y ha rematado un lobo los horrores también, eso que ya no herido, porque dividí disparos. No quería matarlos todos, quería intentar matarlos con el pollo. Estos horrores y esto le han ido a por Radukar el lobo, que han hecho una herida al lobo y una a Radukar, creo, ¿no? Sí. Así que ahora viene las cargas. Pues vamos a hacer las cargas, en primer lugar, la carga de los screamers, ¿vale? Es una carga de... Era de 6 antes, ahora sigue siendo... 6. 6 y medio de llega. Y ahora tendrás alguno más cerca, además. 6. Tienes 2 puntos de mana. Voy a cargar primero con el... Igual con el pollo. Sí, voy a cargar primero con el pollo. Pasa que es que el pollo no pega un cagarro, me leen, ¿eh? Vale, hacemos la carga de las rayas primero, porque es indiferente. Como vuelan, me puede colocar igual. Pues 5. Es que gasta el punto. Claro, me gasto el punto o... Sí, me gasto el command, ¿vale? Vale. Me gasto el command. Prefiero que se expongan las rayas aunque pierdan punto de victoria que exponer a este tío contra los zombies. Repetimos carga con las rayas. Ahora sí. 11. De hecho, con 11... Bueno, al final la carga de los screamers se han puesto por esta esquina y el pollo, le hemos medido, está a 8,5, es decir, una carga efectiva de 8. No me arriesgo, porque no puedo repetir la carga, me gasto 2 dados de destino y hago la carga automática con el pollo para intentar cumplir la táctica, ¿vale? No hay más cargas... No. Lo que voy a hacer es ya la habilidad de monstruo a 2 más, un de 3 mortales directamente. Entra, un de 3... 2 mortales. Salvo 6 es. Salvo 1. Voy a empezar con las rayas, ¿vale? Vamos a apilar. ¿Cómo es hacia la unidad más cercana? Yo creo que si me pongo por aquí, apilando 3, más o menos. Sí, pero ahora se no puede. Ese no puede, porque está más cerca de la de adelante. Ah, la unidad delante, es verdad, sí, correcto. Igual te interesa pegar con el pollo. Sí, pues igual sí. No. Con el... No. Espera, tengo que decir, a iniciar fase de combate, sí. Se gasta el punto de mando para es más un ataque a los zombies de adelante, ¿vale? ¿Con a estos? Digo, los, los que están... Esos, los de 20. Vale, no, pues tenía 5 más, ¿vale? Sí, lo sé. Tengo el triunfo. Es el triunfo de los chequeos, vale. Junto con ello. Pues... No, lo que vamos a hacer... Voy a activar primero a aquellos, ¿vale? Vamos a activar a estos señores. Bueno, hemos resuelto este combate, que no han hecho nada al final los horrores, ni dividiendo ataques aquí. Juan ha pirado con estos zombies para dejar paso a estos para pirar contra el pollo. Yo he activado el pollo ahora retirándome aquí para intentar limitar ese apile. Y vamos a activar al pollo. Me gasto un punto de mando porque va a 3 es 2 es.
Así se asegura para en teoría, intentar matar a los cuatro. Tiene que matarlos de sobra, pero bueno. Eso es. A dos, ahora depende de los unos. ¿Qué tal? Pues mira, hay un fallo. Espera, espera. Si te quieres asegurar, tienes dados del destino. Un montón de dos. Ah, es verdad, coño. Pues mira. Puedes meter dos y jugarte una tirada de uno. O venga, los tres. Dos dados del destino. Y una tirada. Y un dado. Ahí está. Vale. Porque imagínate que son tres sin ren daño dos. Pues habría 3 a 6. ¿Me puedes mirar si está totalmente a 12 del carro? Yo creo que sí. Entiendo que sí, hombre. Sí, que sobra. Vale, pues tío, 3 a 6. Nada, y ahora esto dos veces. Asumo. No sale ninguna, pues con que no saque, a menos que saque 3 6. Vale. Está. Te lo llevas. Vale. Táctica cumplida. Tienes 3 puntitos ahí. Con eso. Y 3 puntitos que me llevo con esto. Vale. Ahora, vale, como es obvio el orden, voy a activar a esos zombies porque quiero ir a meterle caña a los aviadores. Muy bueno, al final del turno, lo mismo, como hay mucha saturación de dados, para agilizar un poquito la grabación, aquí entre Raducar y Anika me han volado casi todos los azules, pero como todavía no ha muerto ninguna miniatura, todavía no se cura ninguno de los dos. Está muy bien eso al final, ¿eh? Sí, no está tan mal como... En la práctica está bastante bien. Para, a estos les hace bastante contra. Sí, sí. Bueno, cuenta como muerto. Y aquí nada, aquí me han matado a 3 rayas y yo de vuelta le he matado 3 zombies, pero como he matado 3 rayas, a 2 más han vuelto. Ajá, eso es. Han vuelto los zombies. Y del pollo y demás. Y nada, al final del turno, cumplo la táctica con el pollo, así el monstruo son 3 puntos. 2 más 1. Y el objetivo, 4 puntitos. Eso es. Pues empieza la ronda 3, Juan. Hay que tener iniciativa para la ronda 3. Vamos 8 a 9, está bastante reñida. Sí, sí. Pensé que iba a ser una partida más abuso por tu parte. Vamos a tirar la iniciativa ahí, ¿te parece? Venga. Joder. Pues creo que es tuya. No tengo que tirar. Sí, no tienes ni que tirar. Voy a pensar a ver qué hago. Muy bien. Bueno, pues la fase de héroe de Solvaete ha sido cortita. Y en este turno, por ser agua arcana, está en la ronda 3, tenía la opción de dispersarle automáticamente un hechizo. Entonces sabía que lanza macabra no la iba a meter. Pero no ha hecho falta, porque ha sacado una disfunción, se ha comido 3 heridas, una se ha pasado a los lobos y dos se las ha comido el propio nigromante. Luego se ha metido un proyectil arcano que no se ha conseguido dispersar. Y un escudo místico ahí. Y un escudo místico al vampiro, por lo cual yo me llevo 2 puntos del destino. Y bueno, he sacado 3. Y el emerald que se lo he dispersado con el pollo. Esa resucita 3 zombies ahí. Correcto. Y 3 esqueletos aquí. Aquí tiene ahora 23 zombies porque la habilidad de recuperar zombies puede exceder el tamaño original. Sí. O sea que eso está devolviendo miniaturas que estaban muertas, sí, previamente. Por matar, eso es. Sí. Y luego aquí 3 esqueletos más. Y ya he devuelto 3 esqueletos, ¿no? Una fase de héroe bastante express. Sí. Táctica. ¿Has elegido? 2 unidades aquí. Vale, sin el campo de batalla, que en mi campo de batalla es. Es esta mitad. Esta mitad, correcto. O sea, ya la tiene cumplida ya automáticamente. Sí. Así que nada, con esto nos vamos a la fase de movimiento. Bueno, terminada la fase de movimiento de los podridos, ahora llegamos a la fase de carga, Juan. Eso es. Maléfico. Mira, Juan, vamos a empezar. Maléfico Juan. Vamos a empezar con Gorslav. Ocho. Carga de 8. Los globos. ¿Los globos? ¿Qué globos? Ah. Este lobo de aquí. ¿Cuánto? Una carga de 9. Vale, vamos. Al señor lobo. Vale, me voy a gastar un command y te voy a hacer el disparo defensivo, ¿vale? Con... Bueno, ha cargado y con el disparo defensivo de los horrores le he conseguido matar a 1.5. Había un herido, entonces se van dos lobos, lo cual hace perder la coherencia, pero bueno, ahora a la hora de apilar y demás, a ver cómo se coloca. La dama ha sacado un 7 de la carga, ¿verdad? No, un 5. ¿Un 5? Vale. Ahí. Vienen a por el pollo. ¿Señor de vampiros? 6. 6. Voy a colocarme aquí. Sí, uh-huh. Aquí. Ahí, el pelo. Y yo todo. Vale, este estaba aquí. El nigromante. Nigromante va a cargar también. Sí. Qué gallo, ¿no? Ya ves. Pero no pasa por ahí, Juan. Ya, tenía que haber dejado un poco de hueco. Bueno, realmente no pasa por ahí, dices. Por aquí. Vamos, espera, 32. Joder. Ya, sí, te entiendo. Coge. Ah, pues se queda ahí. Molto bien, Otro lado negro. Vale. Esas cargas están. Pues están ya todas las cargas hechas. Vale. Muy bien. Está todo. Sí. A ver, es que podría ir para acá.
Voy a intentar pillar un poco más. A los flamers, a los screamers, perdón. Sí. 9. La distancia, me voy a poner por aquí. Muy bien. Y no hay más cargas, ¿no? No. Vale, pues no. Muy bien, pues cargas terminadas. Vamos con las habilidades de monstruo. Pues... ¿Veladán cuántas habilidades tenía? 9. Pues mira, pues le voy a tirar ahí a las mortales, porque lo que no entra ella, pues mira, me quito dos, un lobo. A dos más, sí. A dos más un de tres. Entra. Un de tres. Tres. A tres más. Se come dos, que sean unas remedias. Y los lobos heridas. Y una herida a un lobo. Siete heridas para ella y un lobo con una herida. O sea, ya le quedan dos heridas a ella. De atrás. Sí. ¿Se la pongo al de atrás, la herida? A ese que está entre los dos, sí. ¿A este o, de aquí o a este? No, mejor al ese, mejor a ese. ¿Al sí. último? Sí, sí. Bueno, yo te digo que me gasto el comán que me queda para tener más uno salvar, ¿vale? Sí, eso me va a dar pues. Yo me quedo sin puntos de mando y a Juan le quedan dos. Bueno, pues fallo mío no haberlo grabado porque no pensé que fuera a pasar, pero activé al pollo contra Veladona cargando dos heridas. Le di más uno salvar y todo. Le dio más uno salvar que iba saliendo a treses, porque el pollo no tiene ren. Impactaron tres, los cuatro ataques, que claro, son daño dos. Y dio... Si comió cuatro heridas y a pesar de luego falló dos. Que no la salvé. Ni las salvó ni las pasó y se las comió. Sí, fue una carambola, la verdad. Había una caída de mano, sí. Bueno, yo pensaba, digo, si me entran las cuatro a lo mejor. Bueno, que falle, una o dos. No, fallé dos, que entraron dos solo. Entraron dos. Ya, y he fallado entonces las... No, entraron tres y fallaste las tres salvaciones. ¿Pero tenía cuatro ataques o tres? Tiene cuatro ataques. Ah, vale. Sí, yo sé que fallé dos, luego se multiplicó cuatro heridas y fallé dos. Sí. Y fueron dos a los otros, sí. Pues ha sido una carambola. Sí, ha sido una carambola. Muy relevante. Pues nada, ahora activas tú. Pues voy a activar a Gorslav. Gorslav, ese puto héroe. ¿Y para allá? Oiga, sí, aquí. Ahí justamente que estoy respetando el borde. Son tres ataques a cuatros. Entran dos. A treses. Ni uno. Ni uno, bien. Uno y dos. Vale, pues no me voy a tirar, bueno. Voy a activar yo ahora a la raya. Bueno, pues la fase de combate. Bueno, ya habéis visto que el pollo se volvió loco y mató a Viadama. Él al final no me pudo hacer mucho daño, porque con el menos uno impactar por ser demonio, solo entraba las mortales. Entonces ha entrado una mortal, creo, otra herida que ha hecho el vampiro. No, no ha hecho nada el vampiro. ¿El vampiro no ha hecho nada? No. Y aquí los screamers solamente me queda uno con una herida. Mientras que allí me ha matado a 12 miniaturas, creo, ¿no? O 13. Sí, por ahí. El chequeo me ha gastado un dado de destino de un 2 y se iban 3 llamas, pero ahí siguen molestando, ¿no? Y nada, Juan, los puntos. Tú te llevas... Pues tengo 1, 2, 3 por objetivos. 2 de la táctica. Y 5, ¿no? Y 3, sí, porque tengo un objetivo, 2 objetivos y más que tú, sí. Pues 5. Pues 5 puntos para Juan. Iríamos de momento 14 a 8 cuando empieza mi turno. Que jugar tú. Eso es. Ahora vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues empieza mi turno. Yo he hecho la acción heroica y me he curado dos heridas con el pollo. ¿Qué acción heroica vas a hacer tú, Juan? Que se cure el nigromante. ¿El nigromante? ¿Vale? Sí. Ese tiene, no tiene breve de 10, ¿no? ¿O sí? Sí, creo que todos tienen 10. 7. Vale, un de 3. 2. Vale, pues está nuevecito, aquí no pasa nada, ¿vale? Sí. Vale. Tu táctica era tener dos unidades. Mi táctica es tener dos unidades en el territorio. Me lo acabo de jugar. Lo mismo que te has hecho, vaya. Sí. Pues nada, empieza la fase de héroe. El primer hechizo. Con el pollo, tengo un punto de mando. Me gasto el. Punto de mando para... No. Este tiene... No tiene más uno. Y tú para dispersar tienes dos. Sí, tengo... Bueno, sí, eso es. Porque he hecho no sé si curar. Gastarme la coma no... No, no voy a gastar la coma. Ah, bueno, por artefacto a 5 más genero un dado del destino. Nada. Y a 3 más. Solo me queda uno. 2 a 3 más. Ah, y 2 a 3 más. Uno. Un punto de destino que tendría 3 ahora mismo. Tres daditos. O sea, tres puntos del destino. Vale. Con a dos más con el escriba, lo de poder repetir, ¿vale? Bien. Y no podéis chipar, es ¿no? Otro punto y no, no, es una habilidad, no se puede chipar. Vale, pues tengo 4 puntos del destino. Si encuentro el 4, claro. Si no encuentro el 4, pongo un 8 mismo. No, 4 está. Vale. Es un rango, creo que es de 18. Es un rango bastante amplio. Así que el pollo va a lanzar ahora su propio hechizo.
que son seis, el que son 9 dados cada 3 más, ¿vale? Uh-huh. 3 y 2, o sea, serían 6. Vale, lo voy a repetir porque 6 me la puedo dispersar él. Me arriesgo a una disfunción, pero es lo que hay. Pues mira, 8. Voy a intentar a 9, ¿vale? ¿Vale? Con el nigromante. Venga. 10. Dispersado, mierda para ti. ahora vamos a lanzar. Aquí no estás grabando, ¿no? O sea, sí, sí, está grabando, vale, eso sí. Vale. Vamos a lanzar con Kairos, que tiene rango 18, a ver si llega al carruaje. No creo. No, voy a tener que lanzar un spell portal. Vale, podría poner uno aquí y otro aquí. Entonces, uh-huh. Sí. Vale, voy a lanzar un spell portal con el pollo. Uh-huh. 6 y 6, 12. Y uno, 13. No, no tiene más uno. Sí, del. No, que lo hace con este. Ah, vale, el, vale. El portal. Ah, vale, vale. Vale. Y como es una 18, pues nada, para que pueda lanzar Kairos el hechizo de él, ¿vale? Que son 6 okay. Mortales. Ok, por cierto, otro hechizo más para apuntarte para los puntos de. Ah, correcto, sí, gracias. 5 puntitos sexuales. El hechizo de Kairos, que son 6 mortales directas. La repetimos. 4 y 4, 8 y una 9 del arcano. Que son 6 mortales directas, ¿no? Sí. Pues a los vampiros, venga, un 10. Nada. 6 mortales para el carruaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que tiene 5 o 6 heridas, ¿no? Creo que tiene 6. Voy a mirarlo. Vale. Porque has salido. Sí, efectivamente. Tiene 6 y cada una. Vale. Pues le ponemos las 5 heridas uh-huh. al carro. El siguiente hechizo del pollo va a lanzar el Demonic Simulacrum. 7 u 8, no recuerdo. Sería 6 una 7. No tienes dispersiones, ¿no? No. Pues entonces no me la juego. Pues yo tengo 2. Y sacamos el Demonic, que se despegaba a 12 y movía 9. Al final, sí. O sea, 21. Ya, pero colocarlo ya. Bueno, hemos terminado la fase de héroe. Hemos conseguido matar al carro con el hechizo de Kairos. Por lo tanto, sale un engendro de estos del caos. Con los espejos. Con el sí, he sacado los espejos. Y luego esos con el pollo. Con este he matado al carro con el hechizo de, generando el engendro. Luego en el pollo me he comido otra vez el espejo para que no me puedas estar jugando después y me dé por saco. Este le ha hecho 5 heridas. Sí, pero me había hecho. Y lo remata, ¿no estaba grabado esto entonces? No lo sé, por si acaso. Vale. Y también le he metido un escudo místico a esta unidad de errores que va a salir ahora. El heraldo ha fallado su lanzamiento y nada, vamos con una fase de movimiento, pero vamos a grabarla del tirón porque va a ser muy rápido. Lo único que voy a hacer es mover 5 pulgadas aquí para que no me puedas pegar de gratis. ¿Te retiras? Porque tonto soy, pero gilipollas no demasiado. Este señor 2 de 6, mueve, que mueve 2 de 6, así se puede retirar. 7. 4 de 3, 7, vale. Pues se va a poner pues aquí a ojo para molestar, ¿vale? A 3 sí, pulgadas, perfecto. Por ahí. El pollo se retira también, moviendo 12 pulgadas. Entonces, moviendo desde el culo, llegaría a hasta aquí. Vale. Aproximadamente, okay. ¿Vale? Uh-huh. Sacamos al pollete, Juancho. Getor. Aquí. ¿Qué más? ¿Cuántas sillas tenía hechas el pollo? Una hora. Una o dos, no sé si he movido el dado. Tenía 4, me curé 2 heridas. ¿Qué más? Esta unidad va a salir, pero obviamente pues, no voy a. Y esto, como van a entrar, pues en vez de mover esto, si yo hago esto de aquí directamente, sí, como son iguales, Within 6. Para la táctica tiene que estar totalmente. Ah, vale, sí. Within es una pijada, 6, pero bueno, para hacerlo. No, bien. Sí. Esto es para acá. Pues salen un montón al final, ¿eh? ¿El qué? Que salen un montón, ¿eh? Sí, sí. Si vienes, preparándote para el siguiente turno, güey. Aquí. Muchacho, güey. Se pone para aquí. Uh-huh. Los escribas, que son muy gallos, mueven 16. Se ponen aquí uh-huh. para darle el menos uno a ser impactado, ¿vale? Vale. Echan green ahí. El ogroide. Que movía 5 o 6. Creo que 6. Me suena que era 6, sí. 6. Bueno, esto sería. Marcador, pues lo ponemos aquí a carga de 3 de los lobos sexuales. Ahí la raya que mueve 16. Se retira. Pues ni lo miro, ¿vale? Porque directamente va sí, para allí. Perfecto.
Aquí. Y así cumples la táctica con esos dos. Sí, correcto, así cumplo la táctica. Con el engendro no puedes, porque no forma parte de la jerarquía claro, inicial. No, no forma parte de mi lista. Y como tengo 10 puntos, que no te el décimo del escudo místico, puedo invocar e invocaré. Y voy a invocar 10 azules, que son 10 puntos. Oye, y son 20 heridas, ¿no? Sí. Vale, es completamente a 12 un demonio y a 9 del enemigo. Pues mira, igual te los pongo por aquí para fustigar un poquito a los zombies. Sí. Bueno, pues nada, el momento terminado, lo que he hecho además ha sido invocar a los azules, mover a Kairos para acá y nada. Básicamente eso. Por cierto, me quedo sin dados del sin puntos del destino. Y ahora vamos a empezar con la fase de disparo. Lo que voy a hacer, lo declaro ya, para ahorrar las tiradas que son muy largas. Estas llamitas van a disparar a los zombies. Es 12 de alcance, ¿no? Sí, pero si estás pegado a 9. Ah, vale, vale. Claro. O sea, lo he puesto a ojo. Sí. Pero si estaba a 9, tiene que llegar con cojones. Vale, sí, tranquilo. Sí. Lo he puesto un poquito más de. Mira. Sí, más lejos, sí. Se lo puse a Juan. Es que me parecía lejos, por perspectiva. No, sí, no es por ese pegajoso, ¿eh? No. Ah, claro, porque igual me dices aquí. Me dirías, este, claro, entonces estaba bien. Ah, vale. Vale, pues aquí. Vale, pues estos a los zombies, estos a los tumularios. Vale. Tengo un punto de mando solo, ¿no? Estos de la guarnición. Yo creo que a Radukar. Vale. Estos... También van a disparar a Radukar, Chengelin. Bueno, si te importa, corrijo el momento para que llegue el disparo, ¿vale? No, también a Radukar. El pollo no voy a disparar porque ha cargado, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer el disparo y nos vamos ahora a ver qué pasa. Bueno, en concluida la fase de disparo, le he matado 2 zombies con los horrores azules. Ahí le he matado 5 tumularios. Nos hemos gastado yo un punto para más uno impactar y él para más uno salvar. Por tanto, estamos secos ahora de. Sí. De CPs. Con estos a Radukar creo que le he hecho una herida, me parece. Sí. Y estos no pueden disparar, se han retirado y este eso ha fallado su tiro. Eso así es. Que ahora las cargas. Uh-huh. Bueno, este claro, lo podría haber movido. Porque sale Within. Muévelo. 2 de 6, mueve. Voy a reservarte esto del hechizo por si acaso, ¿vale? Igual te dice, no se puede mover. Pongo en carga de 3, ¿vale? No, mira. Bueno, espera, que se mueve 2 de 6. Eso es. Bueno, suficiente. Ya está. Vale. Las cargas. Vamos a cargar. En primer lugar, con el señor este, ¿vale? Venga. Un 5. 5, vale, se venga aquí. Y lleva 6, sí, así no te puedes ir a por el pollo. Perdón, no me he visto. Nada, nada. La carga del ogroide, una carga de 3. Pues tampoco he ido muy sobrado. ¿Este hace impactos por carga cuando...? Sí, hace un de 3 mortales al cargar. A 2 más. A 2 más un de 3. Entra por los pelos. 3 mortales a los lobos. Pues 1.5. Vale, pues como vienen con una herida, se van 2. Quito este, sí, que estaba herido, y otro este, ¿no? Sí, no va a cambiar nada. Vale. La carga de Kairos. 6. 4 es 2, 6. Creo que llega. Sí, al lobo. Imagino que llega al lobo. Sí. Sí, de sobra. Vale, ahí. Llegaría hasta los zombies incluso. Vale, aquí. Vale, espera, quiero ponerme a más de 3 de este para que sea yo el que decida si pega bien o tu hijo de la gran puta. Vale. Espera. Un pelín más. Bueno, espera. No, un pelín más. No, es lo que hay, porque está aquí el ogroide y no podía hacer otra cosa, ¿vale? Vale. Ahora la lupa es. Cargo con ese otro engendro. 7. Pues 7. No, este se había retirado. ¿Este no? Sí, estaba aquí trabajando con este. Se ha retirado, no puede cargar. Ah, cierto, sí. Con los horrores, si quieres. Puedo cargar con los horrores azules y con los rosas. Apilamos a nuestro amigo, que ya estaba a menos de 3. Aquí, sin alejarnos del lobo. Tiene un ataque de rango 3 y llega todo al vampiro, ¿vale? Vale. Pues son... 3 ataques a 3 esdoses. Se reen 1 y a 2. Entran. Me gasto un dado del destino para que llegue ya 1. Sí. Y tiro otros 2. Que entran. Reen 1, daño 2. Tienes escudo místico, así que voy a 3. Vale, pues te entran 2 a 6. 2 a 5. Tengo método del destino. Ah, vale.
salvo. Pues una arita solamente, mira, no me di cuenta yo del amuleto. Una aridita para mi primo. Igual, entonces igual no fue buena idea, pensé. Y 5 a 4 estreses. 2. Entran 2 a 3. Entra 1 solamente, pero 1 daña 2 también. A 3 también, igual. 6. Ah, entonces fue mala idea. Vale, bueno, pues tampoco te creas que te va a hacer mucho daño. ¿Eh? Que tampoco creas que te va a hacer mucho daño. Bueno. Pues voy a intentar. Voy a pilar a los zombies, yo creo. ¿A los zombies? Bueno, pues resumen: aquí nos hemos pegado. Con Keiro se ha quedado un poquito ya estancado, pero entre el ogro y el engendro, o sea, pues ha habido aquí unos cuantos zombies y se han muerto unos cuantos. Y nada, por lo demás estamos aquí y ahora iríamos a los puntos. A ver, tú controlas. Sí, me has hecho punto, dos heridas a Kairos, ¿no? Dos puntos, sí. Dos heridas a Kairos. Y tú, una mía señor de vampiros. Y aquí me has matado. Se me han ido por acuerdamiento, creo que unos 3 zombies y me has matado unos cuantos. ¿Te han dicho cuántos? 8 así en total. Alguno más, igual se han muerto 11 o 12 por ahí. No está mal, no está mal. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, pues. Y lo... nada más, porque por ahí en este flanco no había combates. Tienes un punto ahí. Tengo un punto. Otro punto ahí. Dos. Aquí. Dos. No tienes más que yo, porque yo también tengo 2. Y la táctica que la he cumplido. Sí, sí, otros 4 puntos. Pues. 4 punticos. 4 puntos. No, no, me has metido 2 puntos de ventaja. Probamos, bueno, sí, eso es. Ha sido aceptable. Sí. El renunciar a tu lado de la mesa ha sido aceptable. Vale, pues ahora es relevante. Tira iniciativa para sí, la. Ahora ya solo hay un único objetivo. Quiero ir el rojo que este. Va a ser aquí en el medio. Correcto. Así que iniciativa, dado rojo para mí. Un 3. ¡Uno! Hombre, no. Bien, me la llevo. Me la llevo y obviamente me la quedo yo. ¿Sí? Sí, sí, porque. Bueno, pues finalmente he decidido quedarme con la iniciativa y he cogido la táctica de matar al general que el general seleccionado es el nigromante. Son solamente 5 heridas. Ah, bueno, es decir, que ha tirado un dado a 5 más para volver una unidad invocable. Y ha sacado los globos. Hemos revisado si debería que fuera tu ejército inicial y no lo requieres. No, o sea que las unidades que han invocado con Rado, Carodo, creo que sea, puede sacarlas. Sí. Así que ahora la táctica está elegida. Matar al este señor sí, en la fase de héroe. Lo primero, tiro 2 dados a 3 por estandartes de Sorro de Rosa para generar puntos del destino. Genero 2 puntos del destino. Y el artefacto a 5 más un dado del destino. Que no entra. Más dos, vale. Entonces pongo luego otros besos. Vale, sí, perfecto. Luego, vale, perfecto. Vale, pues empezamos. Con este hechizo mueve 9. Bueno, lo miremos después. Vamos a mirar ahora a lanzar hechizos. El primer hechizo, voy a lanzar con Kairos el suyo propio, que son 6 mortales directas. Este tenía 5. Entonces igual lo podemos matar así ya de una hostia. Ah, espera, primero con el escriba. ¿Dónde está el escriba? Está ahí. Vale. ¿Has medido para estar 18? Ah, la acción heroica, coño. Sí, no, no he medido. La primera acción heroica, sí. Pero yo creo que sí. Sí, ahí sí. Estás pasando la peana. Sí, sí, sí. Vale. No he hecho acción heroica. Como solo tiene 2 heridas, voy a hacer. Y este también, voy a hacer la acción heroica de un CP a 4 más para el pollo, ¿vale? Vale. ¿No? Que no entra. Yo. Vale. A ver. Yo creo. Que voy a hacer a 4 más también con el nigromante. Vale. Sí. Vale, pues dentro, CP para el negromante. Y ahora sí, hechizos. Kairos, su propio hechizo. Ah, bueno, primero voy a lanzar con el. La habilidad de mando del. No, la habilidad de mando no me va a utilizar, solamente tengo 2 comas. Y quiero, pues, si me cargas, voy a poder hacer disparo defensivo y demás. Uh-huh. Voy a hacer el hechizo del señor Akel, voy a hacerlo. No me voy a arriesgar, bueno, no me voy a arriesgar. Si arriesgo está igual, a 2 más, ¿vale? Que nos haga 1, por favor. Bien, entra. Vale, es otro punto, tendría 3 puntos y puedo repetir. Pues Kairos, su hechizo. Ya está, 12. No puedo. No puedes, entonces son 6 mortales para Necromantes. Salva una, salva 2, por favor. Salvar 2 6s. 1. 1, pues nada, se ha muerto. Quería haberlo matado con la. Al combate para ganar un puntito más. Pero bueno, una cosa menos de preocuparse. Uh-huh. Y sale un engendro que no tengo. Así que lo que voy a hacer, para aproximarlo, ¿vale? Voy a meter una raya, ¿vale? Como... sí, ha sonado un poco feo, ha sonado un poco feo, sí. Vamos, meto una raya ahí, ¿sabes? ¿Quieres poner un...? Como va a morir un engendral, se queda lo reemplazado. ¿Quieres poner un horror de la cripta? Que más o menos se parece también. Vale, sí, de buena idea, sí. Se parece que es un poco como bicho. Sí, porque lo de meter con una raya suena un poquito raro. me ha encantado.
Vale, voy a seguir lanzando hechizos. Ay, qué bueno. Kairos puede lanzar el hechizo del ogroide. Puede lanzar hechizos de magos que estén alrededor de él, ¿vale? Cerca de él. Aquí atrás, y dejo trabajo a Gorslav. Entonces lanzo el hechizo del ogroide porque hago mortales y así le cura a sí mismo, ¿vale? Vale, pues creo que es dificultad 7 u 8. 5 y 5, 10. Quieres intentar dispersarlo. ¿Qué es el hechizo que has lanzado? ¿Cuál es? Te hace un de 6 mortales a una unidad y las heridas que hagas las cura. Ah, entra, entra. Vale, pues le hago un de 6 mortales a... al vampiro. ¿Al vampiro? O a Gorslav. ¿A Gorslav lo puedo finiquitar también? Nah, al vampiro, un poco. Venga. Pues 4 mortales al vampiro. 4 a 5. Ostras. ¿Todas? Esos son tantos cables, hijo de puta. Vale, otro punto de destino que me ganó ahí, por cierto. Sí. Más 5. Me queda un hechizo con Kairos. Otro con el Groide. Dos con este. Y el. Vale. Heraldo va a lanzar su hechizo que es dificultad. Bueno, el del saber, que es dificultad de 7 y hace lo mismo, ¿vale? Vale, 9. Y podría lanzar un hechizo adicional. ¿Quieres dispersarlo? Son de 6 mortales. ¿Un de 6? ¿Quién lo ha lanzado? El Heraldo. Sí, voy a intentar, venga. ¿Venga? Con el vampiro. ¿9? Pues 9, yo he sacado 9 también, o sea que nada. Son un de 6 mortales a Radukar. Venga. 2 mortales. 6, 6. Pues 2 más. Las 2 heriditas. ¿Se quedan cuántas? Con 7, de 12, ¿no? Tiene 5 y 2, 7, sí. Vale. Y ahora puede lanzar otro hechizo, porque ha lanzado un hechizo de 9. ¿Estás apuntando el punto de...? Una más, sí, ahora. Vale. Del último hechizo. Va 6. Voy a lanzar el hechizo de su Waskroll, que es dificultad de 9, ¿vale? Uh-huh. Y puede repetirlo, 3 y 3, 6, lo repito por el escriba. Pues nada, no entra. 6. Vale, siguiente hechizo. Te queda el pollo solo, ¿no? Me queda el pollo y el ogroide. El ogroide lanza este hechizo de curarse, ¿no? No, el lo lancé con Kairos, el hechizo de... que los conoce tal, al lanzaros él. Kairos. Voy a lanzar... ¿Me puedes medir si está 18 de los tumularios? Yo creo que es... Sí, no saco el espectro también. Seguramente. Me imagino que sí. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Vale, pues su hechizo, que eran 6 dados... O sea, 9 dados, ¿vale? 4 y 4, 8. ¿Tienes algo para...? No te quedan, ¿no? Vale, pues es más mortales... A los tumularios, ¿vale? Pues... 6, ¿no? 6 mortales. 2, 3, 4... Bueno, te pongo uno porque ha salido con éxito. 2, 3, 4, 5, 6... Ahora tiro 6 y ahora tiro otro, ¿vale? Voy 2 salvadas. Vale, se me toman 5 caídos y tiro otros 3. Vale, pues 5 y 3, 8. No. Si te he hecho 6 mortales. Has hecho 6 y te. Sí, te entran 4. Has negado 2. Sí, 4. Vale, 4 que se mueren. No sé ni qué estoy haciendo. Vale. Y el otro hechizo del pollo, del saber, creo que es dificultad de 8 de 9 también. Que es 9 dados y cada 6 un de 3 mortales, ¿vale? Ahí va. Okay. Bueno, ya está. Eso va. Vale. No, pues, no, además hoy no puede disipar. Ya. Pues 2, 3, 4, 5, 6, 9. ¿Eh? Ah, que son 9 dados. Sí. Y cada 6 un de 3. Vale. Una. Un de 3 solamente. 3. Repito el 1. Vale, pues otros 3. Perfecto. 1, 2, 3. ¿Cuántos te quedan? 8. 8. Vale. Pues con el disparo y tal ya lo rematamos. Sí, me queda el hechizo del ogroide. El ogroide le había puesto el hechizo de menos 1. Podría elegir varios efectos: el de menos 1 impactar, menos 1 herir, un de 3 mortales, etc. Es concretamente su gestión arcana. O restar 1 a salvar. Vale, voy a tirarlo. Es dificultad de 7, creo. De 8. Ahí lo lanza. Vale, pues entra un poco. Otro hechizo más. Otro hechizo más. ¿Y cuántos puntos llevo? 8. Se lo lanzo a este tío. ¿Qué es lo que hace? Le voy a hacer de 3 mortales, le voy a hacer. Vale. 3 mortales. 5. 2 más. 2 más. Bueno, hemos estado pensando y realmente las tornas han puesto muy chungas. Y yo creo que ya no hay manera de levantar esto. Porque aquí me da muy pocos tumularios. Se puede centrar en ello, acabar con ellos. Mi gran estrategia, que es que me sobrevivían los hechiceros, me quedé sin los vampiros ahí, con 2 heridas o así, o 3, no sé cuántas tiene,
me lo puede matar rápidamente. Bueno, y si no es ahora, es en el siguiente turno, lo acabo rápido. Sí. Con esto... Ahí yo voy a perder 3 puntos, no lo voy a poder sacar del centro, porque va a tener aquí estas series con el Ipaca, y luego estos que los puede sacar aquí, y los puede poner aquí. Y van a ser 100 heridas. Y es demasiado... demasiadas heridas para poco daño. A Raducar probablemente le cargue con este señor y con estos, por tenerlo ahí entretenido, porque sí. Igual, si te divides ataques a lo mejor no matas a todo. Claro, pues eso. Y te entonces te obligo a tener un turno. O ponerme por aquí o lo que sea, ¿no? Hay formas de tal. Y aparte que no puedo entrar. Y tú vas a tener muchos cuerpos. Yo aunque vaya con los esqueletos... Y además, yo no voy a... me pone aquí a 3, voy a tener 20 horror de rosa. Eso es. Y la primera unidad que me cargue va a volar. Correcto. O sea que yo creo que sí. No, el pesca está servido. Lo estoy viendo y no hay manera de levantarlo ya. Bueno, pues aquí llega el final de la partida de los discípulos de Cencho contra los podridos de Juan Antonio, en la que, como he dicho varias veces, creo, no sé si estará grabado, no contaba con él ni de coña. Asumía una derrota, quizá reñida, pero Surbla es un buen ejército, Juan es un muy buen jugador y lo había complicado. Me ha perjudicado el que al final se centrase todo en el objetivo al final, porque si hubiese sido otro escenario, ya te hubiese podido pelear un poco más, porque ahí sí que tenía más control por las ganas y tal, pero con esto... Hombre, yo también he renunciado voluntariamente a la mitad de la mesa. Sí. Sabía que me ibas a sacar puntos, dije, bueno, puedo minimizar los daños, pero luego a largo plazo se conseguir avanzar lo más. Dije, voy a ir posicionándome a centro del campo lo antes posible. Fue lo que hice, metí los horrores ahí para sacarlos de acá, tal y cual. Voy preparando el late game, que se dice, ¿no? Sí. Voy preparando final de partida, que es mi única opción. Y que podías incluso haber hecho mejor, porque si en el primero la táctica que hiciste, la táctica batalla de correr con 3, te reservas un hechizo para crear un monstruo. Sí, no me di cuenta. Sí, pero ahora has hecho hechizo y convertido en monstruo. Otro puntito más. Sí, sí. Sí, hubiera sido. Hubiera estado bien. Porque tener monstruos se nota mucho. Sí, sí. Hubiera estado bien, sí. Y nada, la verdad es que. Sorprendentemente contento, como decir, he jugado Zech en Taletop, pero la conflagración eterna, que era la que más me gustaba, esta solamente la jugué aquí en el canal, una lista un poco random, ¿verdad? Con carros, no pintaba nada ahí, ¿no? Me acuerdo. Contra Corne, que comí... Sí, pero ahí fue también porque se alinearon los astros, porque han impactado a 5, entre la pile de Scabra, todo el turno, todo eso. Sí, es verdad que aún así, podía haber dado la vuelta a aquella partida, sí. Eso es. Porque claro, el Lucicrator me hacía repetir, pero ya ves, con dobles dados, pues con doblando dados es difícil, ¿no? Que de hecho a veces... Y antes me veis funciones, es ¿no? Que era más menor. De hecho a veces es hasta peor. Que aquí he sacado dos funciones seguidas en los turnos. Ha sacado dos, sí. Sí, sí que bueno, no me quejo, no me quejo. Y al principio de la partida me he olvidado de una cosa así un poco absurda, la verdad, que es que puedo repetir la magia que los vampiros. Sí, la primera ronda, sí. La primera y la segunda. Tampoco... No, a ver, creo que a la larga tampoco hubiese cambiado tanto la partida. No, porque la primera ronda... No tenía un gran peso. Yo sabía, en la primera ronda yo tenía estaba preparado para dispersarte el hechizo de la dama. Sí. Digo, si veo que saca una tirada alta, no me la juego. Ya. Le gasto la habilidad de la huesta arcana y hasta luego cocodrilo. Entonces, no, tal, en ese sentido no tenía... Es complicado hacerle frente a magia Zench, ¿eh? Yo es que es lo que te estaba pensando ahora, que de hecho esta lista, ahora pensándolo en retrospectiva, o sea, una ya viendo el juego, ya hecho la partida, creo que le hace bastante contra a este tipo de lista mía. Sí. ¿Por qué? Por varias cosas. Los horrores, no consideran ahora con la nueva FAQ, que es una cosa que, por ejemplo, para esto va muy bien. Ayer pasamos toda la noche hablando de los horrores y cómo se podría hacer y tal. No se consideran eliminados, por lo tanto... Por mucho que mates, hasta que no empieces a matar llamitas, yo por ejemplo no me puedo curar con los personajes, ni con los caballeros, ni yo nada. Yo no los chicos y no se puede curar por eso, ¿no? Y tanca un montón. Claro. Mientras tanca eso, tú lanzas magia luego con los demás, que son los que hacen el daño. Claro. Daño real. De hecho, ya ves, la primera unidad estuvo ahí 3 turnos, te tuvo parado a Raducar. Sí. Y Raducar pegó bien, porque cada vez que pegaba hacía 12 heridas o por ahí, no está nada mal. Sí, 14 heridas por ahí. Sí, por ahí. Pero claro, yo en 2 turnos conseguí más de 20 puntos, es decir, que casi me muero en una unidad. Vale. No, y de hecho te beneficia el que yo saque más magia. También te beneficia el que yo saque magia. Sí, pero bueno, ya ves que intentaba dispersártela porque prefería tener menos puntos que dejarte a ti hacer ciertas cosas. Sí, ¿no? eso está claro. Eso era eso complicado. Depende del ejército, depende del hechizo, se puedes permitir decir, pasa. Sí, para un escudo místico, pues venga. El escudo místico molesta al final. Sí. Al no tener ren para disparar nada. Pero en ciertos momentos que dice el otro, venga, a ver, tira porta, digo, pues vale. Sí. Otro punto más. Lo malo de esta lista. Que el potencial ofensivo es fuera de la magia es una mierda. Mucha saturación de disparo, pero a 5-4 con el Command. Ya, pero es que ese disparo realmente no está para hacer daño.
En conflagración picaba. Sí, eso sí. Conflagración eso, ya tiene renuncia, pica un poquito más. Pero en esta... Y con el Fidemaster te repitiendo todo para empatar. Con esta empantanas la mesa y a lanzar magia. Sí, aquí tienen otro rol. Bueno, es tense. Sí, sí. Es a lo que juega, ¿no? Al final. Al engaño, no. Sí, a la presión, tal, sí. Y en ese sentido se ha visto que vas a contar tú, os creéis buenos magos, estos son buenos magos. ¿A mí? ¿De magia a mí? A mí vas a contar... ¡Chana! Que te he ido en el pico, te he ido con el báculo, con el cañón. Te ha hecho un tamariz Kairos a la dama. Ha hecho chanara, ha hecho partido. Te he hecho, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees, hombre? Anda, te enseñaré a ti. Oh, puedes repetir, oh... Oh, sí, mira, toma báculo. Encima se con combate cuerpo a cuerpo, así, toma. Y no pega mal cuerpo a cuerpo, Kairos, del todo. Es verdad sí. Que al vampiro le hizo una herida solo, pero coño, estamos hablando de dos. Claro. Entonces, pero, oye, cuando viene el perfil, acostumbrado a este, siempre le pongo el báculo para que dispare, porque tienes que elegir el arma y el combate no hace una mierda, pero el Kairos se defiende. Sí. De algo pequeño se defiende. No lo puedes tirarlo a un bicho grande y tal, pero bueno, te puede pegar un susto. Y nada, partida muy táctica, como es la mesa empantanada de minis, es sí, exagerado. Sí, sí, sí. Entre sí, los zombies y los horrores, que habrá aquí tranquilamente 200 minutos de mesa. Sí. Si no hay más. Sí, sí, sí. Fácil, fácil. Perfectamente. Y los que están muertos. Y sobre todo con la potencia de los horrores. Que cada día son 50. Claro, claro, yo hoy. Sí. Yo aquí tengo, de hecho, potencialmente 100 y otros 20 con los azules. 120 potenciales. Bueno, los que quedan por salir ahora, que saldrían otros 20. Y si invocas otros 10 zorros de rosa, venga, otras 50 heridas. Sí, sí, sí. Se nota mucho. Queremos probar, porque ayer estuvimos hablando con la FAQ nueva, de que te hace que los horrores tengas que elegir que se dividan o que exploten. Bastante mejor que se dividan. Sí, sí. Pero bueno, quizás una pelota de 30 rosas con un escudo místico para ignorar el ren, sacar sí, bueno, a 5, un poco a pantallas por unos azules, ver, con si, un emerald. Si tu rival tiene mucho cuerpo a cuerpo, le puedes pegar un susto. Le puedes pegar un susto, sí. Pero si no. Ah, no, cuerpo a cuerpo, sí, claro. A uno de disparo o de magias, no. Una magia muy fuerte. Aunque bueno, de magia te la suda. Hombre, teniendo los pollos, que cada. Es que es eso, te disipan muy bien. Que viene este clip. Ah, vale, sí. Oh, otro hechizo de 10. ¡Oh! Ya puedes ir tirando a disipar de otra forma, sí. ¿Eh? ¿Es pues, que ya puedes ir tirando a lanzar magia en plan de los de 12. Claro, y de depende 12. De lo que lances, te interesa que lo lances. Por eso, también. Te ah, chito, gracias, lo de Teclis, perdón. Mira, cada chito que has lanzado Teclis me estás dando dos horrores rosa. O uno. Uno, sí, uno más o menos, ¿no? Pues nada, Juan. Y nada, pues eso. Sí. Ha sido una partida larga, muy larga. Sí, y sí. En sí, a ver, no la he disfrutado en ese sentido porque ha sido como muy farragosa, en el sentido de que como es un ejército relativamente que tampoco lo tienes dominado, has tenido que conseguir. Claro, claro, cosas. Claro. Sí. Y ha habido, por ejemplo, un turno tuyo de casi una hora. De hecho, a la vez que estamos grabando esta introducción, con la webcam estamos grabando esto para la gente de Patreon, es bueno, una coña, ¿no? El informe completo desde otra perspectiva y tal. Y van 3 horas 36 de vídeo. De partida pura, con la tal, 3 horas 36. Pero claro, es que no hemos hecho ni 4 rondas. Hay que tener en cuenta eso. Cuando hemos hecho la cuarta y ya está el pescado vendido. Que si nos ponemos a jugar de verdad, todavía le metemos otra más. Sí, si hubiese tenido iniciativa y tal, pues ya hubiese estado un poco más ahí en la cosa. O sea que, sí, larguísimo. Pero bueno, más que las minis eso, ¿no? El andar revisando hechizos, sí, porque no estoy acostumbrado, hace muchísimo que no juego. Hombre, tiene fases de magia largas y tal. Sí. No, sabiéndolo, no. Hombre, tenías muchos hechizos. 3 de uno, 2 de otro. Pero, tío, con el gas lo hago en 2 minutos. Pum, 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 pum. Porque lo sé, pero esto. Nada, sorprendido gratamente. Así que nada, son las 6 y 20 de la tarde. Nos hemos levantado a las 9 y media de la mañana para jugar. Acabamos de. Ahora la primer partida. Entonces siempre no sabéis qué sufrido es esto. Pues nada, Juan, vamos a recogernos la mesa y a ver qué hacemos en la segunda partida. Vamos a tomar un respirito que nos hemos ganado. Eso es. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM. Chaito. Que por cierto, Alex me lo ha medio robado, que le escuché la otra diciendo Chaito en un vídeo. Y yo, pero bueno, ¿será cerdo? Alex, ¿qué has hecho? Échale. Eso solo va a ver él. Alex, Chaito. Mira la cámara. Copyright. Lo veía todo con mucha prudencia. Igual los tumulares los tenía que haber sacado más agresivos posible, porque realmente no han hecho nada. Bueno, han muerto. Qué gracioso. Yeah.